En la bancada naranja no vamos en la ley de ingresos porque no es seria y es irresponsable. Identificamos en ella 7 pecados capitales. Primero, el gobierno considera casi el billón de pesos de deuda solo para el próximo ejercicio. De ella pretende obtener el 13% del gasto y 21% más que el año pasado. Segundo, sostiene los ingresos en un optimismo irresponsable en cuanto al precio del petróleo y en el nivel de ingresos petroleros. Tercero, no considera la inestabilidad del precio del dólar, máxime la agresiva política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por supuesto que hay riesgo de que el dólar vaya a la alza y además tasas de interés de 5% demasiado optimistas para el nivel de endeudamiento que persigue. Cuarto, los indicadores de sostenibilidad tienen un comportamiento crítico. El déficit presupuestal en 2020 alcanzó casi el 5%, la deuda externa e interna tuvieron un crecimiento sostenido y el año pasado el nivel de compromisos financieros del gobierno alcanzó más del 60% del Producto Interno Bruto. Quinto, hay una presión inflacionaria. La alza es casi al 7% al cierre de este año. Sexto, el nuevo centralismo populista que representa el gobierno federal se refleja en que cobra el 95% de los impuestos y reparte solo el 13% a estados y municipios. Es impostergable la revisión del pacto fiscal. Séptimo, tanto en la miscelánea como en el proyecto de presupuestos y en la ley de ingresos observamos la ausencia de un compromiso con la transición energética que corresponda a la pretendida reforma constitucional. En resumen, el paquete económico no despierta la confianza de los agentes de la economía. Entonces, ¿cómo quieren sostener sus cuentas alegres como un crecimiento del PIB del 4.1% para este año? En la bancada naranja nos preocupa la incertidumbre económica por la relación ambigua del gobierno con el sector privado, la falta de ritmo en la recuperación económica post-pandemia, la inflación como consecuencia del neopopulismo centralista y la debilidad del mercado interno que no atiende el paquete económico. Compañeras y compañeros, cierro diciendo que la encuesta mensual sobre las expectativas del Banco de México dice que se tienen 2 problemas principales en la economía en este momento. Uno es la inseguridad y otro, Morena, seguramente por el trumpismo legislativo que estamos viviendo aquí en la Cámara de Diputados. Es cuanto.